A mí generalmente en esto me corresponde hacer el compromiso del Ministerio en las 5 líneas del plan de acción presentado ayer. Es un trabajo colectivo, yo lo que hago es expresarlo, por lo tanto vengo libretado. Pero antes voy a hacer una digresión porque ayer en la presentación del plan en la Intendencia hubo un tema que apareció, que lo puso el señor fiscal de corte Jorge Díaz, que fue el tema del femicidio. Y yo creo que a esta altura entramos en un momento en que se define a favor y en contra sobre el tema. Yo creo que hay que ir más lejos, hay que problematizarse un poco con el tema, porque podemos entrar en contradicciones. En debates que hubo anteriormente sobre el tema de seguridad, anteriormente digo años atrás, se solía discutir mano dura, mano blanda, una discusión que para mí estaba caricaturizada, porque además lo que planteaban mano dura, en general planteaban infracción penal, y si un patrullero demoraba 35 minutos en llegar a un hecho, seguía demorando 35 minutos, no mejoraba nada la actuación, entonces la mano dura era una mano que tenía que ver con la infracción penal, nada más. Esta discusión se ha dado en América Latina también. Yo ahora vengo de Ecuador, de Paraguay, de Perú, y en todos lados esta discusión se dio. Ya no se da. Los que antes hablaban de mano dura, los países que antes hablaban de mano dura, ahora hablan de políticas sociales para contener a aquellos que todavía no han empezado una carrera delictiva. Y los que antes hablaban de políticas sociales, hoy hablan de reprimir a los que están en una carrera delictiva a la vez que se plantean políticas sociales. O sea, se han aproximado. Y quizás se hayan aproximado estas posiciones a partir de la definición de Naciones Unidas en 1995 sobre la superación de la teoría de la seguridad del Estado, la seguridad pública, por la seguridad de los ciudadanos. Entonces esto se ha acercado. Pero hoy asistimos a momentos también en que se dice, como en aquel momento, el aumento de las penas no sirve para nada. U otros que dicen, no, hay que aumentar las penas. Entonces hay que discutir un poco más. Porque si aumentar las penas no sirve para nada, ¿para qué planteamos el femicidio? Como un delito más grave que el homicidio. Capaz que no es correcto que no sirva para nada. Capaz que hay que adecuar la discusión a las distintas situaciones y no tener una receta simple que ante el aumento de la violencia hay que aumentar las penas o ante el aumento de la violencia no hay que aumentar las penas porque no sirve para nada. Capaz que hay que pensar un poco más. Yo creo que, miró la doctora Starico, yo creo que un juez cuando resuelve ante un delito que ya está establecido tendrá que estudiar las características del que cometió el delito antes de penar. Pero esto no es el femicidio, porque uno puede decir, tal delincuente tiene características violentas y agrede por igual, con violencia a hombres, mujeres, niños, por igual. Pero cuando se habla de femicidio es cuando se agrede por ser mujer, y no por igual, sino por una característica que surge de la sociedad. Entonces, hay un delito que puede ser determinado por una cultura generada en sociedad. Entonces uno se plantea algo diferente. Y si se plantea algo diferente, capaz que se plantea
penas diferentes y no lo contiene, el aumento de las penas no arregla nada. No lo contiene. Pero no, eso no lo contiene en ningún caso. En ningún caso. Decir antes esto no arregla nada es evitar una discusión. Y esa discusión no hay que evitarla, ni en el caso del femicidio, ni en el caso de la violencia que hoy se está expandiendo en la sociedad. Entonces, no hay que ser simplista y decir no aumenta nada y dejemos todo como está. Sino hoy hay que mirar qué es lo que está pasando. Nosotros lo hacemos. Hace unas pocas semanas estábamos analizando una situación de reincidencia, no de todo el año, de determinado momento, 42 personas que reincidían. De esas 42 personas que reincidían, 35 habían caído presas en 2015. Salieron en libertad en 2015 y volvieron a reincidir en 2015. Acá está, lo veo por allá, el inspector Mendoza, que tiene que estudiar las situaciones de ubicación de presos en cárceles. Y no está, pero sé que le pasa lo mismo, encargado del SIRPA, que tienen que ubicar menores en los centros de internación. Y muchas veces se encuentran con que alguien dice, no me lleven a tal lado porque mato a fulano. Y lo mata. Si lo llevan, lo mata. Y menores de 16 años, no me lleven a tal lugar porque mato a fulano, porque cuando robamos tal cosa, y a tal otro no me lleven porque mato a Perengano, porque en el barrio, y a tal otro no me lleven porque lo mato, porque en un partido de fútbol, y lo matan. Y lo matan. Entonces, tiene que contemplar cómo ubican en un lugar de internación. Ahora, cuando cumple la libertad, porque además dicen, si no lo mato acá, lo mato afuera, y lo mata afuera, y tiene para 12 meses, 15 meses, algo hay que estudiar, porque si no, esto va a seguir pasando y no va a haber forma de evitar determinadas cosas. Te disculpen, porque yo acá estoy metiendo de contrabando otro tema, pero lo que pasa es que no podemos caer en contradicción. Si decimos el femicidio es más grave que el homicidio y el homicidio es la pena más grave que tenemos en nuestro Código Penal, bueno, entonces ¿qué? ¿Sirve o no sirve decir hay penas que tienen que ser más graves? Porque si seguimos en el discurso, no hay femicidio, no puede ser más grave que el homicidio. Si puede ser más grave es porque hay que resolver una situación que con el homicidio no se resuelve. Y no se resuelve porque lo que se está planteando, lo que se planteó ayer y lo que se plantea siempre es que es un delito diferente. Yo quería meter esto porque esta discusión hay que tenerla. De acá en adelante hay que tenerla. En general hay que tenerla. Y con el femicidio en particular hay que tenerla. Esa es la digresión. Voy al libreto. Los datos presentados hace un ratito son muy significativos. El alto índice de homicidios de personas por razón de género nos indica que hay muchas cosas para hacer, una efectiva prevención, detección y protección de las personas que sufren violencia por su condición de mujer y por encontrarse en una posición desigual en la sociedad aún en pleno siglo XXI. En el día de ayer se presentó el Plan de Acción 2016-2019 por una vida libre de violencia de género con una mirada generacional. Una herramienta interinstitucional e intersectorial aprobada por decreto y que da
cuenta del fuerte compromiso del gobierno para prevenir, reparar, dar respuesta y combatir la violencia basada en género. El Ministerio del Interior ha comprometido acciones en las 5 líneas que componen el plan. Pero, a empezar diciendo entonces que referente a la línea vinculada al sistema interinstitucional de respuesta integral a la violencia basada en género, el desafío que nos proponemos es profundizar los esfuerzos que la Dirección Nacional de Sanidad Policial viene realizando respecto al rediseño de los servicios y a la unificación de criterios sobre el modelo de atención más adecuado para atender a policías que ejercen violencia doméstica en el marco de la implementación del decreto 11/15. Prevemos que al finalizar el próximo año ya contemos con cobertura nacional de dichos servicios. Respecto a los sistemas de protección, ya iniciamos el proceso de expansión de las tobilleras electrónicas y se prevé que antes de finalizar el quinquenio se encuentren activas en los demás departamentos del país. Otra dirección. Nosotros todos y la sociedad también pone mucha expectativa en las tobilleras y cuando vamos al interior nos dicen cuándo van a llegar las tobilleras acá. Los números que pasaron hace un rato, el 83% de los homicidios de mujeres se produjo por gente que no había sido denunciada. Y la tobillera mejora la respuesta en el caso de que hubo denuncia previa, que es el 17%. Y de ese 17%, no en todos los casos se utiliza la tobillera. Entonces, está muy bien, nosotros lo impulsamos, lo vamos a seguir impulsando, pero no es la panacea. La panacea es otra cosa y sobre eso hay que trabajar. En lo que refiere a trata y tráfico de personas y a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, antes de finalizar el 2016, contaremos con protocolos ajustados a las nuevas modalidades delictivas y un plan de acción que comprometa a toda la institución en su cumplimiento. Como segunda línea del plan de acción se encuentra la formación, capacitación y sensibilización, incluido como un eje prioritario en la planificación del Ministerio del Interior, y está previsto capacitar y sensibilizar a un mínimo de 1.000 policías por año, pertenecientes a distintas unidades en temas como trata y tráfico de personas, explotación sexual, diversidad, violencia doméstica, entre otros. La tercera línea refiere a los sistemas de información y en este sentido se seguirán mejorando los registros y como han explicado las representantes del observatorio, se amplía la información brindada respecto a la violencia basada en género a partir de la implementación de los nuevos indicadores presentados, lo que representan importantes insumos para la mejora y monitoreo de las políticas implementadas. En la línea fortalecimiento institucional, reafirmamos el objetivo de participación comprometida y constante en los espacios nacionales y departamentales, así como la transversalidad, fortaleciendo y creando mecanismos y referentes de género en las distintas unidades. No podemos dejar de mencionar el compromiso de aumentar al menos al doble la cantidad de policías destinados a trabajar en las unidades especializadas en violencia doméstica y de género antes de terminar el quinquenio, así como la mejora de las condiciones logísticas y de infraestructura de dichas unidades policiales. Finalmente, hemos de aportar en el monitoreo y evaluación del plan
a través de una gestión transparente, porque promovemos la gestión orientada al logro de resultados y con indicadores definidos que faciliten el control y evaluación de las políticas públicas. Mucho ha avanzado la policía, y es cierto también que queda mucho por hacer, pero somos optimistas en que caminamos con rumbo acertado. Para terminar, quiero felicitar a las y los policías que trabajan en violencia doméstica y de género. Dura tarea por lo desgastante y movilizante. Y por ello no es una tarea que cualquiera pueda desempeñar eficientemente. Se necesita un perfil profesional diferencial. Sin embargo, esta tarea ha sido invisibilizada y subestimada durante mucho tiempo. Y hoy, que en este acto se conmemora el Día Internacional de la Eliminación contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, tenemos la alegría de dar un paso más en la jerarquización y reconocimiento de la labor que se realiza en las unidades de violencia doméstica de género, por lo que hemos premiado a 35 policías que por sus destacadas competencias personales y profesionales han sido propuestos por sus superiores para acceder a un ascenso por mérito al grado inmediatamente superior. Felicitaciones a quienes fueron premiados y hago extensiva las felicitaciones también a todos los demás policías del país que día a día ponen lo mejor de sí para brindar a la ciudadanía un servicio cada vez mejor. Muchas gracias.